Mis cookies, aquí se me cayó el moñito y entonces me lo puse así porque parece que es el que yo estuve utilizando para poderme hacer las trenzas y que me quedara más o menos pareja, más o menos decentemente. Parece que ese gel me tiene las trenzas como bastante así, no sé, bastante fluida y se me corrió el moño, así que yo me puse la felpita aquí para no perderla. Y pues nada, mis cookies, buenos días, feliz y bendecido jueves. Ahora mismo terminé de comerme la manzanita, así que voy ahora, en lo que el cuquito está mirando ahí la televisión, voy a bañarme y a cambiarme mi plumón de pepa. Y pues nada, tomé una pastilla. Ayer fui a correr con la vecina, la esposa del compañero de Pipos y Caballero. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, yo les digo a ustedes que hace tiempo que no corro, como 4 o 5 meses. Ten cuidado, que yo no corro. Yo estoy acostumbrada que en Guyana nosotros corríamos en lugares planos y yo corría a mi tiempo. Mismo si yo corriese con Pipo Pérez o con otra persona, yo corría a mi ritmo y a mi tiempo. Si la persona se adelantaba o se atrasaba, yo iba a mi ritmo. Y ayer, tratando de ir al ritmo de Laura, porque corrimos ella, su esposo y yo, pero ay, me sentí una cosa. Pero jamás yo poder correr al ritmo del esposo, porque el esposo sí es un lince, él andaba, pero lejísimo. Y nosotras un poco más atrás, entonces yo estaba tratando de correr al paso de ella. El tiempo estaba bastante fresco, estaba sirviendo. Y cogimos por un lugarcito donde hay una subida. Y me mató. Me mató. Hicimos 3 kilómetros y algo. Y Caballero, ya no pude. Entre las rodillas y que tengo que no coger la bomba. ¿Qué va? Estaba ya que no podía, sofocada. Y eso también puede ser que, con toda la comelata de los últimos días en Guyana, de los últimos meses en Guyana, la comelata y la comelata aquí, eso es que he subido de peso. Entonces todo el peso del cuerpo me lo sentía en las rodillas, estaba bomba, de verdad. Se los digo de todo corazón, me sentía bomba, fofa, así estaba corriendo, pa, pa, pam. No. Así que tengo que de nuevo activarme con los ejercicios, activarme con la corredera, porque no se puede. Yo los otros días, bueno, la semana pasada, antes pasada, creo que fue, que estuve haciendo unos cuantos ejercicios, de nuevo paré, me puse
con lo del lío de los cartones, abría cartones, acomodaba y no toqué más los ejercicios. Tengo que ponerme en función de eso para volver a tomar mis hábitos, mejor dicho, mis hábitos deportivos, porque caballero, se los digo, ayer me sentí fatal después que terminé de correr. Ponerme en función de nuevo de mis hábitos deportivos, mi balance alimenticio, porque estoy, miren, dándole duro la boca. Y no, así no se puede. Hay que parar a tiempo mis cookies, porque uno se descuida y dice, no, porque estoy flaca, porque si esto y lo otro. Y cuando viene a ver, no hay vuelta atrás. El kilo, como dice la canción, no tiene vuelto. Así que pues nada, me voy a bañar para cambiarme mi camisón de pepa. Y pues nada, luego prepararle el almuerzo a Cuquito, a Pipo Pérez. Nosotros sopita, señor juez, porque ayer de igual manera no nos tomamos la sopa. Ahí está queriendo mis cookies, miren, queriendo salir el sol. El día había amanecido bastante gris. Hasta incluso llovió. No sé si se puede ver ahí, pero la calle está mojada porque estaba lloviendo. Pero bueno, ahora quiere salir el sol. Y esperemos que el día se mantenga así fresco, pero con solecito. Y para mañana también, que no haya ese calor fuerte, así sofocante. Se mantenga fresco, pero con solecito, porque este fin de semana, ni viernes, ni sábado, ni domingo, mejor dicho, Pipo Pérez trabaja. Así que vamos a ver si podemos coger, miren, carretera, que nos hace falta salir un poquito a despejar. También a comprar las últimas cositas así para el Cuquito cuando comience la escuela en abril. Miren, abril. Ay, Dios mío, en septiembre tenemos que comprarle unos tenis para la escuela, que es lo que nos falta, y la mochilita. Ya su material de escuela, él lo tiene todo aquí en su habitación, y ya por eso estamos tranquilos. Pero los tenis, tiene medias también, le compramos varios conjunticos para la escuela. Si vamos mañana de salida o el sábado, queremos ver si podemos comprar más, porque ustedes saben, los niños crecen por horas. Así que le compramos otros conjunticos para la escuela, sobre todo para cuando comience el invierno, comprarle los tenis y la mochila para cuando comience el 1 de septiembre. Así que voy a bañarme mis cookies, que ya lo necesito. En su plaza. Y vaya a limpiarse la mano, ¿eh? Tú viniste ahora mismo de la calle, tocándolo todo. Sí. Oye, no es fácil, mis cookies. ¿Limpiaste la mano? Sí. Ok, entonces coge. ¿Qué se dice? Ok. No es fácil este poquito, no es fácil. Caballero, que nosotros aprovechamos. Déjenme ir allí. Porque vengo con calor. Aprovechamos y fuimos a estirar un poquito las piernas, y dicho de paso, pasar por la tienda, porque niño, no comienza a gritar, que tú te emocionas rápido. Aquí no se puede gritar, nos van a sacar a todo el mundo de aquí. Entonces aproveché y entré con el Cuquito a la tienda a comprar papel sanitario, que se nos acabó. Y bueno, uno va por una cosa, por una simple cosa, a la tienda y sale con un jabuco. Menos mal que yo tenía dentro del bolsito mío, aquí, yo tenía esa jabita. Y pues nada, compré pan, compré crema, que se me había acabado, compré papel sanitario. Y estuve comprándole unas galletitas al niño, y aproveché también y me compré un té. Que hace rato estoy por tomar té y no tenía, así que me compré un té
Y pues nada, me compré un té, no, me compré dos paquetes de té, uno de vainilla y otro de vainilla y camomila, creo que es. Y nada, ahora mismo voy a calentar un poquito de agua para tomarme una taza de té, mis amores. Ya, yo creo que ya. Ya terminé de cerrar la televisión. Bueno, yo estoy cerrándolo todo porque ya me voy a acostar a dormir. Que ustedes saben, mis amores, que mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Mañana, como les dije, queremos ver cómo Pipo Pérez no trabaja el fin de semana. Sí, vamos de salidita a comprar algunas cosas y sobre todo a pasear, que falta que nos hace. Y pues nada, espero que les haya gustado. Miren, ya en la noche me cambia la voz. Y aquel hombre con TikTok, yo no he podido. Miren que yo estaba dando vueltas esperando a que él terminara con la música de TikTok. Y salgo del baño que me estaba cepillando los dientes y él comienza de nuevo con el TikTok. No puedo. No puedo con este hombre, mis cookies, de verdad. Hello, mis cookies. ¿Cómo andan? Buenos días. Feliz viernes. Yo les dije que nosotros hoy era pelo suelto y carretera, porque ustedes saben, como dice el dicho, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que estamos de paseíto y creo que de compra. Así que ya ustedes saben. Somos tú y yo. La vida es una. Vívela como tú quieras. Deja que la vida.
terminamos de almorzar, que era almuerzo, caballero, estaba suculento. Por lo menos yo me llené un montón y lo que comí me gustó. Pipo Pérez dice que lo que él pidió de verdad que no lo estuvo convenciendo. Así que pues nada, por el niño pedimos un plato de papitas fritas, que él con un plato de papitas fritas es feliz. Y yo le di un poco de mi carne, que estuve comiendo pato. Yo le di un poco de mi carne y ya. Porque si compramos un plato solamente para ir, caballero, el cuquito no se lo come. Mi hijo es... Vaya, por esa parte me cuesta un trabajo que él coma y que se coma toda la comida, de verdad. A veces él se come toda la comida cuando es algo que le gusta y yo al otro día o a los dos días digo, bueno, voy a darle esto que es lo que le gusta a él y no se lo come todo. Así que pues nada, niña, ¿para dónde tú vas? Así que ahora creo que llegó el momento de la verdad, el momento de la compradera, no sé. Como dice la Yeya, creo que Pipo Pérez se va a tirar lo más bajo sin freno con la cuquita, porque de verdad que falta que me hace. Me dijo que me iba a hacer unos regalitos, vamos a ver si es verdad. Caballero, ¿y qué tengo yo en la boca que se ve así con este color? Parece que estoy sedienta y no. El brillo se ve así. Pues nada, vamos a entrar aquí para mirar las cositas. Ven, Pipo, ven. Vamos a entrar aquí para mirar a ver si vemos una mochila para el cuquito. Para cuando comience la escuela el 1 de septiembre. Feel calm, I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever. Llegamos a casita, mis cookies. Cuando entré a la tienda que Pipo Pérez me dejó ahí y fue con el niño a otro lado, me estuve comprando estos espejuelos y estaba mirando ahí unos zapaticos para mí, pero qué va, ninguno me convenció. Y pues nada, compré estos espejuelos que ustedes pueden ver, bien económicos, pero me gustaron, me llamaron bastante la atención. Y ustedes saben que yo no soy de tantos espejuelos, pero ya los que tengo tenía que renovar. Así que me compré eso y de verdad que me gustaron un montón. Ahora te lo doy, Pipo, ahora te lo doy. Entonces pues nada, ahí me estuve comprando algunas cositas, no fue mucho, pero con lo que me compré estoy súper contenta por ahora. Es todavía, como digo yo, es todavía reciente. Ahí nosotros tenemos bastantes lugares por visitar e ir, mirar y comprar y gastar. Pero por ahora, hasta donde nosotros llegamos, las cositas más o menos que me gustaron, que vi que me llamaron la atención y más o menos para aprovechar ya lo que nos queda de este verano, me estuve comprando dos o tres cositas. Ya más adelante, cuando nosotros visitemos otra tienda, me sigo comprando o si no, online. Por eso no hay que preocuparse, mis cookies. Yo la verdad que no soy esa persona así ostentosa, ¡ah!, y que me pongo bravo si no me compro y si no gasto dinero y no me compro nada, el día ya se me amarga, ¿no? A la verdad que yo soy por esa parte bastante conforme y no de ahora de grande, desde niña. Cuando mi mamá me decía, ¿hay para comprar? Bueno, se compraba. Si no había para comprar, mirar. Y después para la casa. Así que ahora de grande, igual, cuando hay para comprar, se compra. Y cuando no, de igual manera, se pasea, se disfruta y uno despeja. Ahora voy a recoger todo este reguero que dejaron estos hombres en la mesa, que todo el mundo me dejó los gustos aquí. Entonces la señorita
tiene que acomodar las cosas. Y yo, antes de subir para acá, para la casa, pasé por el buzón y tengo paquetico de Revolution, caballero. Si no me equivoco, esto yo lo estuve pidiendo la semana pasada, si no me equivoco. Y ya, hoy sábado, tenía el paquete ahí en el buzón, contentísimo. A diferencia de Guyana, la verdad que los paquetes llegan aquí súper rápido. Entonces lo que me estuve comprando de Revolution, que voy a mirar ahora qué tal, aquí ustedes pueden ver, Revolution es una página bastante económica, y me estuve comprando unas cremitas para el rostro, para tener una rutinita así de skincare, una rutinita por la mañana y una rutina por la noche. Estoy comprando mis cookies para tener un skincare, ustedes saben, una rutinita ahí de skincare. Me estuve comprando tres cremitas, creo, un suero, y bueno, ya más adelante me compraré más productos para lo que es el cuidado del rostro. Pero eso es lo que me estuve comprando: tres cremas, un suero, un lápiz para las cejas, que vamos a ver qué tal, y un gel fijador para la ceja también, que vamos a ver qué tal. Pues nada, ya ustedes lo verán por mi Instagram. Así que si no me siguen por allá, síganme por mi Instagram, JulieTimeOficial. Y también seguramente que le hago por mi otro canal, JulieTime, que lo tengo abandonadísimo, para ya comenzar a darle calorcito a ese canal nuevamente. Así que pues nada, mis cookies, déjenme recoger todo esto y acomodarme, porque ya estoy con la cara llena de brillo, y quitarme todas estas ropas, que hoy ha hecho buen calor. Entonces pues nada, mis cookies, espero que les haya gustado el vlog. Ustedes saben el lema de este canal, caballero, que hace tiempo no lo decía. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, síganme por mis redes sociales, compartan mis videos, regálenme una manito arriba, que me hará muy feliz y nos ayudará a que esta familia siga creciendo cada día más, mis cookies. Ahí Pipo Pérez estaba sorprendido, me dijo, wow, cómo te quedaron las trenzas. De verdad que este viaje me quedaron súper que bien. Ya poquito a poco uno va perfeccionándose, porque aquí a la verdad, Dios mío, vuelve. Aquí a la verdad que no tengo nadie que me las haga, así que tengo que aprender que me las hagan, mejor dicho. Así que tengo que aprender a hacérmelas yo sola. Ustedes ya saben, esta cuquitona con su caminado característico, mi amor, con esa cuerpa rompiendo montes y ciudades, les envía a todas y todos millones de besos, y nos estaremos viendo en un próximo vlog. Estoy hablando a la carretilla, porque este hombre en cualquier momento va a sacar de nuevo una música de TikTok, y ustedes saben cómo se pone YouTube con el copyright. Pues nada, un besote bien grande y nos estaremos viendo en el próximo video, caballero. Los espero. No falten.